Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma. Misteris. Experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma. Cada divendres nit a Ràdio Platja d'Aro. Hace siglos que este depredador es considerado uno de los asesinos más temidos y como un gran rival y amenaza para el hombre. Hay leyendas, historias que hablan de una fusión de ambas especies. ¿Pero sería posible algo así? ¿Y si dos de los asesinos más temidos del reino animal se fusionaran para formar uno solo? Son las 11:15 de la noche y aquí comienza el programa de hoy de Informe Enigma.
Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Jorge. Otra noche más. Exactamente, una menos. Una menos y muy calurosa. Pues sí, la verdad es que sí. Cuéntanos, Aníbal, ¿qué nos traes esta noche? Pues bueno, hoy vamos a hablar del hombre lobo, pero no de un hombre lobo cualquiera, sino lo que podríamos llamar el hombre lobo americano, por antonomasia, la bestia de Brave Road. Pero, bueno, antes de empezar, si me permites, me gustaría dedicar el programa de hoy, ya que hoy, día 9 de septiembre, pues fue una persona muy especial, una persona que, sin ser un padre, fue mi padre. Y bueno, sencillamente decir, pues jefe, allá donde esté se le echa de menos. Pues dicho queda, también queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha desde casi todas las comunidades autónomas del país, pero en especial a dos amigos que nos escuchan siempre desde Menorca, que es Lina y Roberto. Pues nada, así que desde aquí un saludo. Hola, y cuando quieras empezamos con el hombre lobo. Sí, mira, el hombre lobo. A ver, últimamente estoy leyendo muchos artículos y muchas, pues, ¿cómo te lo diría yo? Muchos escritos en revistas. Parece ser que se ha vuelto a poner de moda los vampiros. Incluso estoy leyendo artículos sobre si los vampiros son o no reales. Bueno, parece que va por modas. Va por modas, sin embargo, hace años que tenemos olvidado, pues, a nuestro encantador y peludo amigo, el hombre lobo, que otro clásico entre los clásicos, entre los monstruos, y en este caso, un críptido, la bestia de Brave Road, que se clasifica como hombre lobo, o algo parecido, claro, y que, bueno, centrándonos en dos estados, Wisconsin y Michigan, sobre todo Wisconsin. ¿Cómo no? Pues sí. Parece que Wisconsin se lo lleva todo. Hombre, Wisconsin hay espacio para todo. Cuenta tú que tiene el tamaño de España, con 5 millones de habitantes, allí hay espacio para todo. Pero entre serial, los, vamos a decirlo así sin que suene mal, los mejores serial killers y ahora el hombre lobo. Pues sí, y además que estamos hablando de un ser que no estamos hablando ni de 10 ni de 20 avistamientos, estamos hablando de más de 1000 avistamientos. Que no es poco, naturalmente. No, la verdad que no es poco. Cuando hablamos del hombre lobo también hablamos básicamente de la época en la que se le encasillaba con Drácula, Frankenstein. Sí, ese tipo de monstruos. Tenemos esa imagen, ¿no?, del hombre lobo como una cosa muy europea, muy de terror gótico, ¿no? Sobre todo, pues después con los filmes de la Universal, sobre todo el de 1941, con Lon Chaney Jr. Pero realmente, el hombre lobo está en toda cultura universal, ya incluso desde los tiempos de las culturas, pues, originarias del pensamiento chamánico, donde, pues, sobre todo, pues, los hombres de medicina podían convertirse, pues, en lobos, en jaguares, etcétera, ¿no? Y tenemos, pues, la palabra, digamos, más fina, ¿no?, que nos lo clasificaría, ¿no?, que es licántropo, que eso, pues, nos viene de la antigua Grecia, del rey Licaón de Arcadia, un hombre muy sabio, pero que tenía una curiosa afición, que era, pues, comer bebés y comer viajeros que, pues, aparecían por allí pidiendo asilo. Pues este buen hombre se los comía. Esto va por ti, hombre trípode. La casquería. Los sacrificaba a Zeus y se los comía. Zeus, pues, enterado de esto, se presentó haciéndose pasar por un viajero a ver qué pasaba. Pero Licaón, que no era tonto, lo identificó como Zeus y lo invitó a un banquete para agasajarlo, pero le quiso gastar una pequeña broma y le sirvió carne humana proveniente de un hijo suyo. Zeus, pues, enterado, pues decidió castigarlo convirtiéndolo un lobo a él y a todos sus descendientes. De ahí viene el origen del mito del licántropo en Europa. Entonces, realmente,
El hombre lobo no tiene nada que ver con que se transforme en la luna llena. Eso es un a más que se le ha añadido con el tiempo para darle más, sí, o sea, más empaque a la figura. Le pasa como al mito del vampiro, ¿no? Después escritores le han ido poniendo, le han ido echando pues su salsa, ¿no? Su condimento. Y ya cuando ha llegado el cine, pues ya nos hemos encontrado desde... A ver, las primeras películas de la Universal ni te nombran la... En la de 41 sí te nombran las balas de plata, pero en otras, por ejemplo, te nombran la flor del lobo que solo crece en el Himalaya y es lo único que puede curarlo. O sea, aquí cada uno le echa su detalle, ¿no? O sea, como siempre, pasamos de una figura de un cierto origen. Exacto. Como tú dices, de la antigua Grecia. De la antigua Grecia o incluso de las tradiciones... Y ha ido evolucionando hasta nuestros días, hasta convertirse en la típica bestia que todos recuerdan. Diremos en un personaje de feria, ¿no? Que es en lo que hoy en día vemos al vampiro o vemos al hombre lobo. Y del hombre lobo que nos vas a hablar esta noche, ¿tiene más de el origen o tiene más de hombre lobo de feria? Realmente a mí me recuerda más a lo que llamaban los indios navajos, porque también existe la tradición del hombre lobo en Estados Unidos, en los indios americanos, ¿no? Lo que es, sería el skinwalker, el ginagloshi, perdonad mi navajo que sea tan malo, pero recordad que lo usaban los americanos para que los japoneses no pudieran descifrar sus claves en el Pacífico, o sea que si lo hablo mal, estoy perdonado, me perdono yo mismo. Que viene así a traducirse como el que camina a cuatro patas. Y en este caso era, pues, alguna persona maldecida o brujos que utilizaban este tipo de transformaciones, pues, para hacer el mal, ¿no? Y entra en la tradición del aborigen americano. Pero cuando estamos hablando de un hombre lobo, en este caso, ¿hablamos de un hombre que se transforma en lobo o sencillamente se le dan, o es un lobo de gran envergadura, digámoslo así, que tiene otras características y ya se le ha puesto el nombre de hombre lobo? Se le llama hombre lobo porque este ser, este críptido, llámalo como quieras, es más que nada, por las descripciones que se dan, es como un lobo enorme, con un torso muy ancho, que puede caminar erguido, y que, digamos, posee manos donde debería tener las patas delanteras. Puede andar erguido o puede correr a cuatro patas. Pero en ningún momento se habla de una evolución, o sea, de un cambio. No, no hablamos de... No, es aquello de... Esto no es, esto no es Crepúsculo, ¿no? Si es Crepúsculo, me corto las venas aquí mismo directamente. No es Crepúsculo, ni es el hombre lobo americano en Londres, ni es el hombre lobo del 41, ni mucho menos. O sea, dejemos claro que de lo que vamos a hablar se supone o se sabe que no es un hombre que se transforme en animal. No, hablamos de un ser misterioso, ya te he dicho, visto por más de 1000 personas, en algunos casos ha atacado personas, ha atacado ganado, etcétera, y que tiene una apariencia pues entre humanoide y lobuna. Algo así como un yeti, entre gorila y hombre. Sí, bueno, llámale tú como quieras. Sí, por decirle algo, ¿no? Pues cuando quieras hablarnos de este ser... Pues sí. Bueno, los primeros relatos pues que hay sobre este ser datan del siglo XVIII y son por parte de un comerciante francés que ya lo describe, tuvo un encuentro con él en 1794. Pero también la documentación que hay de la época, pues tampoco tenemos gran cosa. O sea, hay leyendas ya en la zona sobre indios, pues que, o jefes indios, que eran malditos, en algo muy parecido a lo que es lo que hablan los indios, el Wendigo, por cometer, pues digamos, el peor tabú, romper el peor tabú que puede violar un ser humano, que es el comer carne humana para ellos, en la zona de Norteamérica, como ya comentamos en el programa sobre caníbales, que eran malditos a convertirse, por ejemplo, en eso, en el skinwalker, ¿no? En el caminapieles o en el que camina a cuatro patas.
pero nos encontramos, pues, sobre todo centrado en dos poblaciones muy concretas de Wisconsin, que son Elkhorn y Delavan, en el sur de Wisconsin, muy cercanas al lago Ginebra, y pueblos pues pequeñitos, igual de 400, 500 personas, pues imagínate, pues áreas muy rurales, con mucho terreno, mucho bosque, mucho campo, mucho espacio para que un animal se esconda, también podemos decir eso. Y sí, porque aquí viene una pregunta que... ¿No es curioso que siempre este tipo de criaturas, hablando tanto como tú dices del hombre lobo, de otras, que no vienen al caso, siempre aparezcan en lugares donde hay poca concentración de población? Sí, pero es normal, es lo mismo que pudieras ver tú un lobo en medio de Barcelona. Pero con esto vengo a referirme que hablamos siempre de poblaciones que están muy lejos de todo. Sí, claro. De personas que quizás no tienen la misma cultura que otros, que quizás no interpretan las cosas de la misma manera. A ver, tienes que contar también si estamos hablando, o sea, quitamos el concepto mágico, ¿no?, del hombre lobo, o sea, hablaremos de la bestia de Great Road, ¿no? Podemos estar hablando de un gran depredador desconocido. Un gran depredador necesita mucho espacio de caza. Y desde luego, cuanto más humanos cerca hayan, más le van a molestar. Eso está muy claro, y menos se va a acercar. O sea, va a buscar zonas pues menos habitadas o que hayan núcleos de población más pequeños y mucho espacio para moverse libremente por él. Pero bueno, como te comento, es una zona pues que se dedican básicamente pues a la ganadería. Y el primer avistamiento que tenemos así moderno, certificado, es de 1930, donde unos leñadores pues observaron algo parecido al lobo, pero que caminaba erguida y que tenía unos brazos pues que parecían humanos. Nadie les hizo mucho caso, puedes imaginarte el cachondeo que se montaría en el pueblo. Pero a las pocas semanas, pues otros trabajadores de la zona también dijeron haber visto. Incluso, pues en algunas publicaciones de la época se hablan de un hombre perro. Encontraron cabezas de ganado mutiladas y parcialmente devoradas, y se organizaron pues partidas de caza para localizarlo. No consiguieron cazarlo. Sí hubo avistamientos, se oyeron aullidos en un volumen parecidos a un lobo, pero en un volumen mucho más alto, mucho más potentes, como un animal pues con un... Quizás precisamente por eso, porque su tamaño, su envergadura era más grande. Posiblemente sea eso. Y bueno, toda la gente pues empezó a recordar, incluso algunos de los pocos indígenas que quedan en la zona pues recordaron las leyendas, ¿no? Y bueno, eso ya nos da pues el primer caso documentado sobre un hombre lobo que tenemos en América del Norte en tiempos modernos, ¿no? Después, pues al poco, en 1936, un guardia de seguridad en el condado de Jefferson, un tal Mark Shackelman, pues conduciendo su camioneta, haciendo su vigilancia en el justamente alrededor del cementerio indio que hay en Elkhorn, pues cerca de una loma vio lo que pareció que era un lobo gris, pero de gran tamaño. Pero al alumbrarle con el foco, ¿no?, con el buscacamino que llevas en las furgonetas cuando estás vigilando, pues en realidad era algo que era diferente. O sea, este animal, curiosamente, o sea, un lobo, pues no se pone de pie, que es lo que hizo esta criatura, y le enseñó los dientes, pues como un perro enfadado. Este hombre quiso arrancar con el coche, pero quizá esto es el principio de las películas de terror modernas. Se le cayeron las llaves de la furgoneta. Ajá. Típico. No típica. Podía. Sí, sí, bueno. Sí. Buscó las llaves como un loco, mientras este animal se le acercaba a dos patas como tambaleante. Bueno, si se acercaba tambaleante, quizás quería decir que su manera de caminar normal no era esa. No lo dominaba mucho. Bueno, aquí este señor le dio otra interpretación, que ahora te explicaré, y que se cruza un poquito con el tema religioso. Ya te lo comentaré, ya llegaremos a eso. Uh-huh.
porque, bueno, este hombre, pues, al final consigue encontrar las llaves, pone en marcha el vehículo y ya cuando arrancó este animal, esta criatura, ya estaba al lado de la ventanilla. Realmente estaba esperando que me dijeras que el coche no arrancaba después. O sea, ya más típico película de terror. No, consiguió arrancar el coche, o sea, realmente no es una película de Viernes 13, no es como una vez un monólogo que oí, de uno que está allí con las llaves y que no encuentra la llave del coche, hasta que el asesino se planta en la ventanilla y dice, es la que pone Citroën, tontolaba. Más o menos, ¿no? No. O sea, este hombre encontró las llaves, consiguió arrancar su camioneta y le escuchó decir una palabra. Gádara. O eso creyó él. A eso precisamente iba a venir yo. Quizás eso fue lo que... Exactamente. Pero este hombre, pues bueno, un hombre profundamente religioso, interpretó la visión como la de un demonio venido del infierno. Y pues, hablando con el pastor de su pueblo, este le contó que Gádara es una antigua ciudad donde se supone que Jesús luchó contra un demonio en un cementerio. Contra dos demonios en un cementerio. Así que lo interpretó como que era un alma. Era un alma desencarnada que anunciaba el fin del mundo. Y él, curiosamente, estaba haciendo la guardia en un cementerio. Él estaba haciendo la guardia alrededor de un cementerio indio. Y escucha esa palabra. Sí, que sí. Tiene que hacer referencia a una batalla que tuvo Jesús con un demonio en un cementerio. Sabes tú que el problema de la gente muy religiosa es que les cuesta, con todos mis respetos para la gente religiosa, pero les cuesta separar conceptos. Bastante. Sí, sí, sí. Ya te digo, sin embargo, él lo describió como un gran lobo humanoide de pelaje gris, tirando a plateado. Y él dice que incluso mientras buscaba las llaves estuvo intentando sacar su arma de servicio, su revólver, para disparar contra él y que fue incapaz, no atinó. Y durante, digamos, el resto de su vida estuvo teniendo sueños recurrentes sobre este animal y siendo presa de ataques de pánico que, bueno, le obligaron prácticamente a dejar el servicio, su trabajo como vigilante nocturno. En el 38, pues bueno, un chico de 17 años, un tal Robert Forney, estaba pescando en el lago y vio aparecer un grupo de perros de color negro que parecían estar peleándose entre ellos. Al poco rato, uno de ellos, pues el más grande, desproporcionadamente grande, se lanzó sobre él. El chico, aunque estaba pescando, parece ser que llevaba el rifle. No lo sé. Quizás pescaba disparos. No lo sé. Bueno, ya sabes tú que los americanos... perdóname, no quiero entrar otra vez con el tema de América ni pelearme en los comentarios sobre el programa. Pero bueno, es la fama que... Os habéis ganado a base de películas. Van con el rifle hasta para ir al baño. El chico llevaba un rifle y estaba pescando. Puede ser que pescara tiros, o puede ser que mientras me aburro pescando le pego un tiro y se ve un conejo por aquí. No lo sé. El caso es que le disparó al aire y la criatura se retiró hacia el bosque. Pero él siempre lo describió, después por lo que vio, como si tuviera unos ojos, una mirada humana, y que tenía manos en lugar de patas delanteras. En el 64, ya saltamos unos cuantos años, a pesar de que, bueno, ya te digo, estamos hablando de más de 1000 avistamientos. Pero... Sí, dime. Vuelvo a lo mismo de antes, o sea, hablamos en... que este tipo de avistamientos se están dando en poblaciones sí, muy poco pequeñas. Pobladas, sí. Pero pese a que sean... No sé, por decir algo, 100 habitantes, 200, 400, uh-huh. Y estén apartados en medio de la montaña, ese ser no aparece dentro de la población. O sea, quizás de toda esa población lo ve una persona. A ver, yo he tenido la oportunidad de estar en Braid Road, concretamente en el sitio donde ha habido más avistamientos, es el cruce de Braid Road con Hospital Road en Elkhorn. Y Elkhorn realmente es un pueblo muy pequeño.
más largo que ancho, porque tiene realmente una calle. Tiene una calle con su carretera principal y con todas sus casas alineadas. Y después, la calle siguiente ya es una carretera, que es Bray Road. Y tienes la parte trasera de las casas y campos y campos y campos. O sea, realmente es un pueblo, sí, pequeño, y además la población está, digamos, en un espacio muy, muy, muy estrecho, que es la línea de una carretera, como si tú cogieras una calle y tuvieras todas las casas de la ciudad en una sola calle. Precisamente a eso quiero entrar yo. Exacto. Porque hablamos antes de que, bueno, que en una ciudad, en un pueblo grande, se puede entender que como los animales de hoy en día, pues huyen de esos sitios por su seguridad, uh-huh, quizás, pero estamos hablando de que siempre se está dando en poblaciones relativamente muy pequeñas. Uh-huh. Y si esa población pequeña le ponemos que solo lo ve uno, también tendríamos que tener en cuenta que uno lo está viendo. Sí, está claro. Lo que pasa es que nos encontramos ante casos, por ejemplo, como la foto que te pasé el otro día, que ya luego hablaré, ya la colgaremos ya en la página del programa, ya hablaremos de ella, o incluso unos casos, digamos, que parece ser estar más documentados, hay más pruebas de que haya ocurrido algo, que también te comentaré un poquito más adelante, ¿no? A ver, hubo más avistamientos, desde luego, pues gente pues con el coche. El caso es que se le empezó a llamar la bestia Bray Road porque solía aparecer por esta zona. Es una carretera justamente que va de una población al otro, una población a otra, perdón. Delavan es un poco más grande que Elkhorn, o sea, Delavan sería un pueblo pequeño de aquí, pero es un pueblo grande en Wisconsin. Y es una carretera rural que une las dos poblaciones, ¿no? Y parece ser que por donde más se le ha visto es en Bray Road. En algunos casos, incluso, pues hay bastantes fotografías y bastante gente lo ha visto, por ejemplo, dedicado a algo pues tan glamuroso como comerse un animal atropellado que está en la cuneta. Con lo cual, creo que es una actitud muy animal, muy poco de película de terror, sino de un animal oportunista, un depredador, que sencillamente pues busca alimentarse. Un críptido, una leyenda urbana. Luego también podríamos tener en cuenta que desde la primera vez que está documentado en tiempos modernos, uh-huh, hasta las veces que van pasando los casos, no puede haber un poco, como decirlo de alguna manera, sugestión, o que la gente cree ver lo que ha visto el otro. Sí, el problema es que la sugestión no te hace sacar fotos, por ejemplo. Sí, en el caso de la foto que me pasaste, sí, sí, no, pero me refiero hay muchas más fotos. Del primero al segundo, sí. Uno, claro, yo escuché que hace años, pues a lo mejor esto estoy viendo lo mismo que vio aquel. Sí, sin embargo, por ejemplo, si te fijas, cuando hemos hablado de los casos de los dos grupos de trabajadores que primero lo vieron, después con el caso del vigilante, el vigilante lo interpreta como algo muy diferente, como un alma escapada del infierno, un demonio. ¿Cómo nos tienes que contar por qué caminaba tambaleándose? Eso me gustaría saber. Él lo interpretó como que era un alma, un alma de un pecador que venía a anunciar el apocalipsis, y él lo interpretó así, como que encarnado un demonio, pero andaba como un muerto, como si le costara andar, ¿no? Uh-huh. Yo, en vez de utilizar la lógica, y bueno, se tambalea porque no es su modo normal de caminar. Normal, como si un oso andara a dos patas. O sea, un oso, si tiene que correr, se pondrá a cuatro patas, como por ejemplo ha pasado en los casos de este animal o de este ser. Cuando lo han visto, cuando tiene que correr, se pone a cuatro patas para correr. Bueno, quizás la manera de ponerse de pie es, sí, como para intentar imponer, aparentar, ¿no? Mal, para o como aparentar. Cuando un gato se bufa, que quiere parecer más grande de lo, sí, que sí, es. Sí, exactamente. Bueno, pues ya te digo, se lo ven varias veces, muchas veces pues pasando con el coche, ven la silueta de este ser, casos de gente pues que les salta por encima del capó del coche, pues les cruza por delante. De estos casos hay muchos y variados, ¿no? Ahora que dices, sí, casos muchos y variados, aquí a escasos 15 kilómetros tenemos la ganga, uh-huh,
Y ahí se han dado avistamientos, no puedo decir este ser, no lo puedo porque nadie sabe qué es, pero sí de una criatura parecida. Y conozco gente cercana que precisamente vio eso. Algo que apareció de un lado al otro de la carretera, con ojos rojos y saltaba alrededor. Incluso uno de los casos llegó a abollarles totalmente el capó del coche. A ver, a pesar de que, porque muchas veces conocemos menos la mitología de nuestra propia tierra. Cuando hablo de Cataluña, te puedo hablar de Galicia o te puedo hablar de Andalucía, etcétera. Conocemos menos, por desgracia, la mitología de nuestra tierra que la mitología, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Gracias al cine, ¿no? O sea, realmente estamos viviendo en una, en este momento, una cultura, llamémosle bastarda, donde, pues bueno, lo que nos ha venido de fuera ha avasallado, porque bueno, nos lo han pintado de verde, nos han envuelto en celofán, y realmente aquí no ha habido una producción de cine o de literatura sobre la mitología propia, ¿no? Convertida en relatos de terror, etcétera, sino que hemos chupado lo que viene de fuera. Pero por ejemplo en Cataluña tenemos, como creo que te lo comenté ya un día, el simiot. El simiot es un ser simiesco que vive en manadas y atacaba pues a la gente que trabajaba en los bosques, llegó a atacar poblaciones enteras creando grandes destrozos. Incluso el obispo de la zona llegó a pedirle ayuda al papa. El papa, pues, después ya aquí entramos en el mito, le mandó unas oraciones y unas reliquias de no me acuerdo qué santo, y bueno, una serie de caballeros de la zona pues se reunieron para exterminar este ser. Pero lo bueno es que este ser, el simiote, el último avistamiento que hay es, pues, bueno, una sierra que hay cerca de Sitges, por la zona de Sitges, y estamos hablando de finales de los años 80. E incluso este ser, que tiene diferentes nombres, depende de cómo te vas moviendo a lo largo de la cordillera de los Pirineos, lo llegas a tener hasta en el País Vasco, en Aragón. Incluso en Aragón hay un caso donde atacó a unos leñadores y fue perseguido durante varios días por la Guardia Civil. Quiero decirte que cosas tenemos en todas partes. O quizás es todo lo mismo, llamado otro nombre. Puede ser. Incluso lo que estamos hablando, la bestia de Great Road. Quizás es lo mismo que ve mucha gente por aquí. La bestia, y aquí le llamamos de otra manera. La bestia de la ganga. Ah, bueno. Vete buen nombre. Vete tú a saber. Oye, pues bonito, bonito. Vamos a ir a buscarla, a ver qué pasa. Bueno, nos encontramos ahora con algo curioso dentro del mundillo este. Me dirás, ¿ahora qué tiene que ver con esto? Ahora no te lo voy a decir. Bueno, ya me lo he dicho yo solo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿eh? ¿Estáis escuchando Informe Aníbal? No, es broma. Es el informe Todd Roll, ¿vale? En los años 70 disminuyeron bastante los avistamientos de este ser. Sin embargo, en toda esa zona empezó a encontrarse restos de actividad de una secta supuestamente satánica. Con pues destrucción de imágenes religiosas, violación de cementerios, etcétera. Y pues se avisaron las autoridades, llamaron a un especialista en sectas, un tal Todd Roll, y estuvo investigando durante varios años pues avistamientos que curiosamente llegó a la conclusión coincidían con los pocos que habían del hombre lobo, la bestia de Great Road, con la actividad de esta secta. Ahí va. Y bueno, no te voy a decir esto que tiene que ver, pero bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Sí, que, bueno, llegó. ¿Qué quiere decir este señor? ¿Que sí, la secta hacía algún ritual y salía este demonio? ¿O que era alguno de ellos? Digamos que esta secta parece ser que giraba alrededor de la figura de este ser. Y esta secta supuestamente satánica, porque sabes que yo siempre he dicho que de sectas satánicas hay muchos, pero satánicos de verdad hay muy pocos. Lo que hay es mucho señor que se cree que por llevar una cruz invertida es satánico perdido. Perdona, alma de cántaro, pues no te queda camino por correr. Cruzando datos, se dio cuenta de que coincidía que la actividad de la secta empezaba en las zonas donde había visto los avistamientos de la bestia de Great Road. O sea, no viceversa. No. O sea, no. Donde se ha visto a este ser,
La secta se desplaza hacia allí. Se desplaza hacia allí. O sea, son seguidores de él, de ese animal. La secta consideraba que los avistamientos del hombre lobo en una zona era la respuesta a su anterior ritual. Uh-huh. Con lo cual ellos se movían a donde había habido el avistamiento para realizar otro ritual. Iban siguiendo los avistamientos como si fueran señales del infierno. Y parece ser también que en algunos casos de la visión de la bestia se llegó a demostrar, cosa que en los otros no se consiguió, que había habido intervención humana, por decirlo de una forma fina. Pero hay muchas de los casos de avistamientos también que giran alrededor de esta secta, que no lograron pues descubrirse si fue la bestia de verdad o alguien que estaba provocando pues o haciendo crecer la mitología para los acólitos de este grupo, ¿no? Bueno, ahí quedará esa incógnita. Uh-huh. Después, pues bueno, tenemos uno de los más, llamémoslo, peliculeros. En el condado de Jefferson, correría el año 72, la policía recibió la llamada de un vecino diciendo pues que alguien estaba intentando entrar en su casa. Cuando la policía llega allí, efectivamente, se encuentra pues la puerta medio forzada, las ventanas de la casa rota. La policía pues envió... el Departamento de Recursos Naturales del estado de Wisconsin envió varios especialistas y se hicieron varias entrevistas, etcétera. Varios vecinos pues llegaron a afirmar pues haber escuchado aullidos y pues como ladridos de realmente, o sea, se describieron como caninos. El hombre pues que dice, claro, lo pudo ver claramente, estaba intentando entrar por la ventana de su casa, ¿no? Decía que era un animal pues de gran tamaño también, que se movía sobre dos patas y que tenía un aspecto pues canina, ¿no? El Departamento de Naturaleza pues lo determinó como un ataque auténtico y clasificado como de un gran animal desconocido. Ahí va a decirte yo ahora, o sea, pero ¿un gran ataque auténtico de qué? O sea, ellos no lo categorizaron como un lobo. Lo clasificaron como animal desconocido. El caso es que no termina ahí. Dos semanas más tarde, esta misma persona, pues, que tenía pues ella una granja, oye como algo ataca a sus caballos que están en el establo. Cuando, pues bueno, el hombre no se atreve a salir y cuando por fin... ya de mañana sale el hombre, puedes imaginarte ya después de lo que has vivido, digamos, en tu propia vivienda, oyes esto, ya sales esperándote cualquier cosa, se encuentran con uno de los caballos que tan mal herido que fue prácticamente un acto de piedad pues sacrificarlo, ¿no? Los especialistas que volvió a mandar el Departamento de Naturaleza del estado estudiaron el cadáver y Sin lugar a dudas se trataba de mordeduras de un lobo enorme, de un tamaño pues colosal. Y pero que curiosamente, que no suele darse en los ataques de cánidos, tenía marcas de unas uñas pues que serían comparables a las de un oso, o sea, uñas de un tamaño quizá de 15 centímetros. Ahí es nada, o sea, estamos hablando de un cuchillo de caza de medianas dimensiones. O sea, que se enfrentaban a un animal hasta la fecha, no sé si el día de hoy. Desconocido. Sí, sin embargo, porque recordemos que hay muchísimos aún por descubrir. O sea, exactamente, y cada vez descubrimos más. Y mejor que descubramos más y ojalá no perdamos tantos. Pero bueno, ya aquí ya clasificaron el tipo de mordedura como de un gran lobo o de un cánido desconocido, ¿no? De un animal desconocido, pero de la familia del lobo. Y bueno, por ejemplo, o sea, hay varios testimonios, incluido uno pues bastante famoso, de un tal Dennis Hastings, uno pues de las personas consideradas uno de los mejores cazadores del estado. Es un hombre pues que bueno, que ha cazado osos, grizzlies, kodiaks, pumas, lobos, cualquier cosa.
Y este hombre, pues realmente, pues lo llegó a ver. Él estaba en la zona de Kenosha. Junto al lago, pues hay un bosque, lo que llamaríamos un bosque originario, ¿no? Un bosque de aquellos que casi no, el hombre no lo ha tocado. Y bueno, en mitad de la noche, pues empezó a escuchar unos aullidos. Repetimos, como en otro de los casos, parecidos a los de un lobo, pero mucho más fuertes y sonoros, mucho más profundos. Sí, ya el aullido de un lobo ya da respeto. Desde y luego. Bastante miedo, imagínate. Escuchar un aullido de esa característica y de más envergadura, sí. Tiene que ser terrorífico. Exactamente. Y bueno, este buen hombre, pues, preparó su arma por si acaso, pero realmente un hombre, pues, ya te digo, se había enfrentado con osos, con pumas, o sea, no era un señor que viera un ratón y saliera corriendo. Él se escondió, se puso a acechar y lo pudo ver, pues, andando entre los árboles, andando sobre sus cuartos traseros, y lo describió como un ser con enormes orejas puntiagudas y que su rostro se parecía levemente al de un pastor alemán. Pero su torso tenía una apariencia humana. Y cuando andaba de una forma muy torpe. O sea, esto ya nos suena de otro caso anterior. Pero una cosa que me llama la atención, sobre todo en este caso que hablas del cazador, es que tanto hablemos de una mezcla, de un híbrido, bueno, de lo que sea, de un lobo, un hombre lobo, da igual, si tiene algo, digamos, de canino, se supone que su sentido olfativo tiene que estar muy desarrollado. Entonces, para que este hombre lo vea y ese ser no sea capaz, ni con el olfato, de detectar que hay una presencia cerca. No le hemos preguntado ese señor en qué dirección corría el viento. Igual él estaba en contra del viento, ¿lo has pensado eso? Bueno, ahora ya son muchos podrían. No, claro, es que pero es bueno, podrían, relato... podrían. Es como cuando vas a estudiar una casa encantada. Podría ser. No podría ser, sí. Podría pero... ser una impregnación, podría ser. Pero cuando estamos hablando de un animal. Sí, pero a ver. ¿Tú así sabes? Parece súper. Pero, a ver, se puede dar la casualidad. Este hombre era un cazador. Me imagino que al detectar un animal lo primero que haría fue buscar una posición de acecho, y lo primero que haces para que el animal no te huela es buscar ponerte en contra del viento, para que el viento se lleve tu olor en dirección contraria al animal. Seguramente este hombre ya incluso de forma instintiva lo haría. También es otra cosa cuando vas diciendo que camina torpemente. También lo que se me ha venido a la cabeza es, bueno, ya una idea mía, quizás no sea el proceso de la evolución. O sea, es decir, de ser realmente un canino, estás evolucionando algo y aún acabas de dominar el caminar a dos patas. Ostras, Jorge. Ya es hilar muy fino, ya no, lo no, sé. No, es que estás rizando el rizo. O sea, pero. Sí. Es buscar teorías a lo que. A ver, nadie tiene una explicación a día de hoy, según creo. Bueno, yo cuando llegue a casa intentaré a ver si mi perro se pone a andar. Si lo consigo, te lo cuento. Seguro que por YouTube encuentras algún vídeo. Seguro, los hay. Los hay de perros mantenidos sobre dos patas. Lo que pasa, a ver, un cánido de entrada por la construcción de sus caderas y de sus patas no está hecho para que su columna la aguante de pie. Animales que se aguantan de pie durante bastante rato, un plantígrado, tipo un oso. Pero un cánido se puede poner en pie, no es ponerse en pie, se alzan sobre las patas traseras, pero cuesta mucho que se aguanten. Creo que aquí nos encontramos con algo distinto. Y bueno, vamos a otro caso de otro cazador, un cazador pues especializado en ciervos, además, un tal Don Young. También lo vio en varias ocasiones, y la vez que lo tuvo más cerca, lo tuvo a unos 20 metros, lo tuvo encañonado, sin embargo, no se atrevió a disparar, porque cuando lo tuvo encañonado le vino a la mente, la cabeza... de y si no lo mato, o sea, este hombre tenía claro que aquel ser si lo disparaba y no lo mataba al primer disparo, aquel ser iba a ir a por él. Pero luego... eso también quiere decir que la primera impresión que le debió dar no era tanto de amenaza, porque quizás pensaría, bueno, si no le disparo quizás se va.
Exactamente. Y no me hace nada. Seguramente el animal, supongo que esta persona estaba apostado, preparado para cazar ciervos. Los ciervos, aparte de tener, no te digo que tenga el mismo olfato que un oso, pero sí poder oler a una persona, sobre todo tienen un gran oído, es el más mínimo crujido, los advierte de tu presencia y salen corriendo, con lo cual este señor pues seguramente estaba muy quieto, muy bien camuflado, posiblemente subido a un árbol y colocado, pues como te he dicho, en una situación buena en cuanto para que el animal no pudiera pues olerlo, ¿no? Claro, lo que no sabemos son los casos de cazadores que nos han colocado bien en respecto al viento, porque estos no han venido para contarlo. Sí, eso también te iba a decir ahora, que estamos hablando de los casos de la gente que ha salido victoriosa en este caso, pero exactamente. ¿Cuánta gente no habrá? ¿Y cuánta gente no estará sus restos perdidos por aquellos bosques? Ya te digo, hubo bastantes más avistamientos. En el 89 también otro hombre pues vio un perro negro y plateado que estaba pues acechando a su ganado. Y él describió, sobre todo, lo que le chocó era el rostro, tenía una expresión pues como bastante humano. Sin embargo, en este caso, pues las autoridades pues no le dieron mayor importancia, no llegaron incluso ni a aceptar las diligencias como para mandar una patrulla a buscar a ver qué clase de animal o lo que fuera, ¿no? Y bueno, llegamos, más o menos te voy salteando un poquito por décadas, llevamos a los años 90. Y bueno, en los años en el 1990 concretamente, un grupo de amigos, más o menos a las 6 de la tarde, o sea, ya en aquellas épocas ya es oscuro, y bueno, iban para casa, iban a empezar a preparar pues, sus preparativos para la cena de Navidad, estaba nevando, y además, o sea, sabemos hasta que había una temperatura de 5 grados centígrados, pues bueno, iban cogiendo un atajo por el bosque, felices, cuando vieron lo que parecía un pastor alemán de buen tamaño, hecho un ovillo en la nieve. Y ellos lo tomaron como un perro, pues que estaba allí muerto de frío. Le llamaron, le silbaron, etcétera. Y de golpe, pues ese animal se sacudió de la nieve y se puso de pie delante de ellos. Me puedo imaginar la escena, ¿eh? Bobby, Bobby, ve. Sí, Bobby se levantó. Y luego empezando a un animal, una bestia. A ver, ellos lo describen como alto, pero no más alto que una persona, un poco más pequeño que un ser humano. Pero sin embargo, o sea, ha habido diferentes avistamientos, a pesar de que la apariencia física es muy parecida siempre, diferentes alturas, como si fueran diferentes seres y en diferentes edades, ¿no? En diferentes grados de desarrollo. Los chavales, pues, claro, al ver esto, ¿qué hacen? Salen corriendo. Y este ser, pues, se puso a cuatro patas y empezó a correr detrás de ellos. Hasta que por fin consiguieron llegar a la casa de una de las chicas, una tal Heather Bowie, que describe cómo en algunos casos el animal, pues, parecía enfermo, con lo cual, pues, no logró alcanzar una gran velocidad, pero sin embargo llegó a estar a unos 2 metros del último de los chicos. Y eso sí, sobre todo lo que todos contaron es que, claro, ellos lo confundieron un perro porque su aspecto era lamentable, como un animal que no hubiera comido en días, etcétera. Bueno, y aquí encontramos uno de los casos que digamos, tenemos más pruebas, no tan solo fotografías, sino que hay pruebas físicas, que es en el 91... Una señora, una tal Doris Tin Gibson, pues va por Elkhorn y cuando llega al cruce de Braid Road con Hospital Road, choca con algo. Ella piensa. O sea, pues, en Braid Road, otra vez. En Braid Road, sí, sí. Ya te digo, es el sitio recurrente donde parece. Bueno, marca el límite entre digamos, los bosques, los campos, con lo que es la ciudad. O sea, es el sitio, digamos, como el sitio límite que supongo el animal se acercará por aquella parte, ya que está en la parte trasera de muchas de las casas, pues vete a tú a saber si hurgar en los cubos de basura o en las bolsas, ¿no? Eso ya no lo sabemos. Chocó con algo, le pegó con una de las ruedas y ella le pareció ver como un hombre muy fornido que se había despedido del coche y que caía pues junto en la cuneta retorciéndose.
Pues ella, esta mujer, imagínate la situación, he atropellado a alguien, salió para el coche, como todo el mundo debemos hacer, y bajó, pues, de momento a ver, pues, si esa persona estaba herida. Pero de golpe esta figura, que ya en principio había tomado por un ser humano, se puso a cuatro patas y le lanzó un rugido. Puedes imaginar a la pobre señora, empezó a correr a tropezones hacia el coche, justo consiguió cerrar la puerta antes de ser alcanzada por la bestia. El animal saltó encima del techo del coche, empezó, pues, a arañar el techo y resbaló, cayó del coche y la mujer consiguió arrancar el coche e irse de allí corriendo. Da la sensación, excepto en el caso de el cazador que lo tuvo delante, que lo vio, uh-huh, venir andando a dos patas, que parece que se alza siempre como en sentido de amenaza. Sí, como, o sea, una forma como de marcar terreno, ¿no? Como digo, como un oso cuando te amenaza, ¿no? Cuando sí, se ve amenazado es cuando entonces se levanta como diciendo, aquí estoy yo. Exactamente. El caso es que, bueno, una hora más tarde, pues esta buena señora, cuando consiguió reponerse un poco del susto, pues en compañía de un amigo, volvió al lugar y comprobando, pues, que, pues, bueno, la criatura permanecía por la zona. No le llegaron a ver, pero sí lo oyeron entre unos árboles, como gimiendo, como quejándose de dolor. Fueron a avisar a la policía. Y hizo una descripción de la criatura. Dijo que tenía un torso, pues, descomunalmente ancho, dice, como las personas que levantan pesas, cubierto de un largo pelaje. Era un hombre lobo. Esto es lo que dijo ella. Ella lo identificó como un hombre lobo, pues, por la imagen que tenemos de las películas, etcétera. Un perito examinó el coche y encontró, pues, evidencias del atropello, conforme que el coche había impactado con un cuerpo de gran tamaño y que habían profundos arañazos en lo que era el metal del techo. Y se considera, este está considerado como un testimonio auténtico al 100%, debido sobre todo a las pruebas periciales del vehículo. O sea, no nos encontramos en aquello de que tenemos una abolladura y puede haber atropellado un tejón, a un gamo y tal. Y bueno, ya te digo, nos vamos a casi a 1000 testimonios. Y bueno, quizá una de las más espectaculares, y es la que corresponde a la fotografía que te hice llegar el otro día, que realmente me dices, parece un oso, parece un lobo, sí, para mí, parece... Para mí, luego la colgaremos en la página del programa, que cada uno saque su propia conclusión. Uh-huh. Para mí, tiene más parecido a un oso, apariencia, que a un lobo. A mí, la sensación que me da es como un perro alobado y un poco deforme, ¿sabes? Como con macrocefalia, o sea, porque es una cabeza desmesurada, el cuerpo es como desproporcionado. El caso aquí es una familia, está en una zona de camping, esto estamos hablando del año 2006, finales del 2006, la familia está haciendo camping en una zona de acampada con su mobile home. Imagínate estas mobile homes de las películas americanas, enormes, cabe toda la familia y los vecinos casi. Cuando el padre de golpe, pues, oye un sonido, se gira y ve lo que él describe como la cabeza de un perro, de un pastor alemán, asomada a la ventanilla, mirando por los cristales. El hombre, claro, se asusta, avisa a la familia. Pues imaginarte, escena de película de terror, corre Timmy, corre, tal, deja el pastel de arándanos de la tía Molly, ahora no estamos para esto, bla, bla, bla. Es el único recuerdo que me queda de mi madre, no sé, bueno, ya sabes, ahora estoy montando yo aquí mi película. Y reunió la familia, todos en la mobile home, cerró puertas, arrancó y tiró carretera y manta. El caso es que la hija, que era iba en la parte trasera, pues pudo realizar una foto, que es una de las fotos más famosas que hay sobre el caso, que es la foto de la que hablamos antes. Consiguió sacar una foto del animal, o de este ser, o de este críptido, o este hombre lobo.
persiguiendo el vehículo. Bueno, más que persiguiendo, cuando miras la foto parece que te mira con cara de... Bueno, si ves el gesto, parece sí que está intentando saltar para alcanzar la ventanilla trasera. No lo sé. Es que es una foto, se presta muchas interpretaciones, sin embargo es de las mejores que hay. También, un dato muy curioso es que en esa foto no se ve el reflejo del flash. Sí, eso es curioso. Eso es cuanto menos curioso, sí. Al estar dentro y siendo, por lo que se ve de noche, todo el mundo lo típico es flash y no se ve el reflejo del cristal. Sin embargo, esa foto sí se considera auténtica. A ver, hay muchas fotografías, algunas se consideran auténticas, otras se consideran falsas. Solo existe una grabación en vídeo que durante mucho tiempo pasó por auténtico hasta que al final una cadena de televisión pues le casi prácticamente le obligó a confesar al autor de que era una falsificación. Sin embargo, esa, por ejemplo, se considera auténtica, esa fotografía. Y bueno, pues hasta estos días, o sea, si no, podríamos estar hasta mañana contando de testimonios sobre este bicho que realmente ha tenido más avistamientos que otros muchos seres mucho más famosos. ¿Como el Mothman o el Chupacabras? Por ejemplo. Cuidado, en Estados Unidos nos podemos encontrar toda una variedad absolutamente espectacular de críptidos o de seres misteriosos que aparecen por allá que no nos los acabamos. Tenemos al hombre cabra, al hombre lagarto, tenemos... Bueno, muchos... Supongo que los teóricos ya de las conspiraciones, ya incluido la bestia, lo atribuirán todo a algún laboratorio científico, experimentos... A ver... El típico que suelta el lagarto en las alcantarillas de Nueva York... Sí, no, cualquier cosa, ¿no? El caso es que, a ver, más de 1.000 personas, más de 1.000 avistamientos, realmente es una cantidad importante para un críptido. Y realmente existen pruebas, existen evidencias de que ya no un hombre lobo, pero sí un animal de gran tamaño, si no en todos los casos, en muchos de ellos, pues se ha estado moviendo por ahí y desde luego ha dejado sus señales, desde huellas, arañazos, el caso del señor que hablábamos antes, los mordiscos y los arañazos en el caballo. Sí, mil avistamientos el son... El ataque a la casa, etcétera, ¿no? 1.000 avistamientos son un número importante, pero parece ser que no tanto como para que las autoridades se preocupen de buscarlo o de intentar quizás... Bueno... Ponerle, no etiqueta, pero sino categorizarlo en algún sitio. Decir, bueno, esto es una mutación o es una variedad del lobo tal... Lo que sí que es curioso, la coincidencia de todos de la cara... Sí, parecida entre pastor alemán y humanoide. Lo describe mucho como el estilo de un pastor alemán. Eso es muy... Y el pelaje, aunque digan que es negro, siempre le ven la parte gris. Sí, o sea, algunos lo ven negro, otros gris plateado. Claro, nos podemos encontrar ante diferentes animales. Y desde luego también, igual que los linces, algunas especies, por ejemplo, de lobos, cambian el pelaje de verano a invierno, incluido el color del pelaje, para adaptarse, ¿no?, al clima del momento. El caso es que yo creo que es un animal del que tenemos quizá más pruebas físicas que del yeti. Sin embargo, ¿quién hasta hoy ha oído hablar de la bestia Great Road? Pues supongo que quizá un 30% de nuestros oyentes, quizá. Bueno, quizás sí, un 30% ha escuchado hablar de la bestia de Great Road, pero porque se le llama así. Pero quizás otras personas lo llaman directamente el hombre lobo. Y siempre estamos hablando de lo mismo. El problema que tenemos es que allí donde vayamos le ponemos nombres diferentes a todo. Exactamente. Sí, está claro. En este caso, por lo menos, han sido originales. Hablábamos la semana pasada de que si el carnicero, que si... Sí, a ver... Bueno, aquí tenemos la bestia. Vale. ¿O Singlot? Simiot. O Simiot, perdona. Porque lo Simiot que acabas de decir es el hipo en catalán. O Simiot. Próximamente en sus pantallas. El hipo. Pues nada, Aníbal, te dejo que vayas a buscar a la bestia. No, eso ya... A ver si tienes suerte y te la encuentras. Estoy yo para bestias, yo. Pues nada, lo dicho, Aníbal. Gracias por habernos traído la historia... O la verdadera historia del hombre lobo. Antes de que te marches, tu opinión personal, ¿qué crees que es? Una, como dicen los teóricos de la conspiración, algo que soltaron, mutó realmente una variedad de un lobo, realmente un
crepúsculo, vamos a decirlo así. Yo creo que sencillamente se trata de un animal desconocido, pues quizá poco abundante, que curiosamente en algunas décadas hay más avistamientos, menos avistamientos. También debíamos ver también si fueron épocas, por ejemplo, de sequía o época de escasez de presas que le obligaban a acercarse más a núcleos poblados. Pero yo creo realmente que se trata de un, si es real, de un críptido, de un animal desconocido, quizá una variedad de oso, por esta tendencia que tiene de ponerse a dos patas. Y claro, también piensa que el miedo y el hecho de que estés huyendo no facilita mucho que puedas ver a ese animal. Yo ahora voy a decir una cosa descabellada, pero sí, un oso y un lobo no pueden, en cierta manera, emparentarse. No, son especies diferentes. Sí, pero cosas más raras se han visto. Bueno, me voy a callar. Esta sería muy rara, pero bueno. No, a ver, un oso y un lobo no se pueden. Pero sin embargo, por ejemplo, si te digo, claro, el problema es muchas veces, muchos de los testimonios son en invierno, ¿no? Incluso hablamos en Navidad, que es época que los osos están hibernando. Sin embargo, por ejemplo, tú un oso que acaba de salir de hibernación, que está absolutamente delgado, quizá en un momento de miedo, con poca luz, sí lo podrías confundir con un lobo muy grande. Eso podría ser una opción. Pero yo me inclino más a un tipo o de oso, un críptido, o algún tipo de animal desconocido en la zona, ¿no? Y, bueno, no muy abundante como para no ser. Como ya hemos dicho, hay animales y especies que no conocemos. Exactamente. Cada día se conoce alguna diferente. Para aquellos que siempre sueltan la hermosa frase, ¿no? De ¿y por qué no se encuentran restos del Bigfoot? ¿Y por qué no se encuentran restos de no sé qué? Existe un vídeo que corre por YouTube de un criptozoólogo que lo hizo para responder a esa pregunta. Cogió un ciervo muerto y lo dejó en medio del bosque. Así, como un animal se muere. Tirado. Con una cámara grabando fotos cada X minutos. Y en menos de 5 días el cadáver había desaparecido, no quedaban ni los huesos, sobre todo por acción de otros animales que los corrían, los esparcían, etcétera. Con lo cual es muy fácil, si un animal desconocido, si no lo vemos o no lo cazamos directamente, tenemos un cuerpo nosotros, que encontremos un cadáver a menos que haga pocos días que ha fallecido y estemos en una zona con pocos carroñeros. Pues bueno, queda claro, Aníbal. Ahora, antes de que te marches, quiero ponerte un momento un sonido. Muy bien. Que pertenece a la segunda parte del programa. A ver qué opinión te da a ti. Muy bien. Bueno, eso es uno de los mogwais locos que salen en la segunda parte de Gremlins. O sea, queda clarísimo lo que son. Está clarísimo. Además, este es concretamente aquel que los ojos le giraban en dirección contraria a cada uno. Esta no es la bestia de Bedrock. No, más bien no. Esto. No, pero bueno, es uno de los seres de una de las películas de mi juventud, Gremlins. Que realmente la primera es muy buena, la segunda es un puro divertimento. Vamos a dejarlo bueno allí, exactamente. Pero que sí que creo que marcó a mucha gente de mi edad, nos quedamos alucinados con aquellos bichejos que podían pasar de ser un especie de peluche hortera, pero achuchable como Gizmo, a esos seres realmente venidos del infierno. No es del infierno, porque nunca los considero malvados a los Gremlins, más bien los considero unos gamberros descontrolados. Hombre, en la primera película tienen su mala leche, pero bueno, pero no dejan ser gamberros. Solo gamberros, ¿no? Exactamente. Pues lo ha dicho Aníbal. Buenas noches y hasta la próxima. Pues muy buenas noches, Jorge. Pues esta noche, para salirnos de la línea normal, la línea habitual que tenemos de misterios, digámoslo así, en tierra, tenemos al otro lado del teléfono a un piloto de Urgemer, Canaria, y excomandante de salvamento marítimo, que nos viene a traer una historia muy, muy curiosa. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Jorge. Encantado de estar aquí contigo a bordo.
Y yo encantado de que nos vengas a traer una historia que realmente a mí me va a dejar sorprendido, porque para todo el mundo que nos esté escuchando, que nadie se sorprenda cuando vamos a nombrar a los Gremlins. Pues sí, la verdad que no sé si la gente, me imagino que sí, la gran mayoría, se acordará pues de esas pequeñas criaturas o de aquella pequeña criatura marrón y blanquita que parecía un osito de peluche, ¿no? Y que decía, no le des de comer después de medianoche, no lo mojes con agua, porque si no la cosa cambiará, ¿no? Pues los famosos Gremlins, que todos estamos acostumbrados a ver en las películas, que se hicieron un par de películas sobre ellos, al menos, de los años 80 y 90. Y bueno, la verdad que esta película no es una casualidad de ciencia ficción o de imaginación que algún productor de televisión se haya sacado de la manga, ¿no? Sino que tiene su origen, además, bastante demostrado. Y nada, si quieres viajamos un poquito al pasado y lo contamos desde el principio. Cuando quieras, Iván, cuéntanos la historia de los Gremlins. Pues mira, la verdad que allá por tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos británicos de la RAF, la Fuerza Aérea Militar inglesa, ¿no?, británica, pues decían ver extraños seres en vuelo sobre sus aviones, y esos seres destrozaban y destruían las turbinas de los aviones, las alas, provocaban numerosos accidentes aéreos a causa de su acción, y hubo un piloto de la RAF que narró esos primeros incidentes, ¿no? Aunque ese piloto mantenía que, sin embargo, eran, bueno, unos seres un poquito más inofensivos y traviesos. No sabemos si duendes o espejismos, si eran inofensivos o crueles, pero bueno, lo que sí sabemos es que hay un sinfín de avistamientos en vuelo de estas criaturas tan fascinantes que tú reivindicas, y es lo que vamos a contar esta noche, ¿no? Hay historias que ya están olvidadas de esas batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos enigmas aéreos en esa época. Y la verdad que se cuentan muchas historias sobre los cielos europeos. Ahí, a mí esta historia en concreto no la descubrí yo, me la descubrió un seguidor que tenemos de estas historias que voy contando cada semana de misterios aéreos. Y bueno, digamos que esta tradición de empezar a sacar un poco este tema a la luz surgió de las batallas aéreas que la RAF protagonizaba pues sobre los cielos europeos cuando luchaba contra los alemanes, etcétera. Y de las primeras notas que encontramos ya en los años 20 había testimonios y había declaraciones sobre estos seres tan extraños que ahora vamos a ir un poco descubriendo, ¿no? De un poco descubrir entre comillas, porque todos conocemos su origen, y el origen sin duda que nosotros conocemos es el cinematográfico, son los famosos Gremlins de las películas. La primera fue en 1984, eso es, y bueno, aparentemente esos pequeños demonios divertidos, pero cuando en realidad eran bastante crueles y malévolos, pues fueron, se hicieron famosos a partir de esas películas, ¿no? Esos pequeños demonios verdes que veíamos en la pantalla del cine sembraban el caos absoluto allá por donde pasaban. En las películas pues destrozan un pueblo entero en una sola noche, dejan un montón de muertos por allí delante. Y si viajamos a esos años 20 que os estoy diciendo, incluso si vamos siglos, ya no te digo años, sino siglos atrás en el tiempo, llegamos a saber que los Gremlins eran unas criaturas mitológicas de una naturaleza algo malévola y pertenecían a la tradición de países de habla inglesa, y esa tradición había nacido a comienzos del siglo XV. O sea, ya se remonta antes de los pilotos, sí, de la RAF. Por supuesto, 5 siglos antes prácticamente. De hecho, hay una pista demostrada, hay una pequeña iglesia gótica del mismo siglo XV, en el suroeste de Nantes, en Francia, que se llama Chapelle de Bethlen, que me imagino que se traducirá por Capilla de Belén, y posee en la fachada unas estatuas de estos seres en su fachada, fuera, son iguales 100% a como los podemos ver en las famosas películas de los años 80 y 90. Son calcados. O sea, son calcados a lo que vemos en la película. Exactamente, o sea, esto es inquietante, por Pero... lo menos. Perdona la pregunta, o sea, calcados sí. al cariñoso o al malo. A los seres verdes en los que se convertían. Ajá. Sí, exactamente.
Y la palabra gremlin viene, hay historiadores que dicen que vienen del viejo, de un término muy viejo inglés, que se llamaba gremian, que significaba reventar, fastidiar o enojar, y hay otros que dicen que tiene un origen germano, de griemelen o gremelen, y que significaba exactamente lo mismo. Luego otros historiadores dicen, otros estudiosos, que puede tener un origen gaélico, en gruamin, que significa pequeño malhumorado, y lo cierto es que, por ejemplo, incluso en 1961 nació en el mundo del surf una palabra en su argot que se llamaba gremlin, que era los chavales jóvenes que se tiraban con las tablas las primeras veces, que eran totalmente inexpertos y eran una molestia en las olas para esos surfistas tan experimentados que estaban esperando las playas, las olas, para surcarlas y para remontarlas, y le llamaban gremlin porque eran unos pesados que aparecían por allí por el medio y empezaban a estorbar, ¿no? O sea que nunca se ha relacionado con nada bueno. Hay un piloto de la RAF que se llama Roald Dahl, que fue piloto de la RAF y escritor, y él fue el que narró las primeras historias de estos seres en 1943, y este hombre todavía los consideraba inofensivos, ¿no? Decía que eran unos seres hasta divertidos. Él adaptó sus cuentos al público infantil, y el primer libro que sobre este tema lo tituló Los Gremlins, y lo publicó la Walt Disney Productions. Y ahí es donde comenzaron a hacerse un pelín ya famosos y conocidos, ¿no? Pero sin embargo, al contrario de las películas, pues en los libros, él los describía como seres traviesos, juguetones, divertidos, eran inofensivos, cuando en las películas estamos acostumbrados, bueno, por lo que os dije antes, ¿no? Que ni siquiera a partir de las 12 de la noche ya se les podía mojar o alimentar, y si se hacía, pues aquello se iba a convertir en un verdadero... en un verdadero caos. Este es el verdadero origen de las criaturas que luego saltaron a la fama cinematográfica, ¿no? Y según este escritor británico, los pilotos, pues con estas historias de avistamientos de estos seres que ellos veían sobre las alas de los aviones, los veían en sus cabinas, sobre sus motores, etcétera, pues con esto, con estas historias, ellos según este escritor justificaban un montón de errores de pilotaje, que también es cierto que los había, o fallos mecánicos que sufrían los aviones en vuelo. Los errores de pilotaje, los pilotos de la Segunda Guerra Mundial no había tiempo para formarlos muchas veces, y con 15 o 20 horas de clases se iban al aire con un avión hasta que los mataban en algún combate, y venían pues los siguientes inexpertos que se volvían a ir y tal, o sea que pocos duraban, digamos que muchos años en vuelo, ¿no?, combatiendo. Y de hecho, además, no solamente en la famosa película de los Gremlins, sino que también hay referencias pues en series de televisión, como por ejemplo en Los Simpson. Hay un episodio de Los Simpson que Bart Simpson va, o sea, él sufre el ataque de estos seres, de estos Gremlins, en un bus escolar. Él va en el bus escolar con los compañeros y los gremlins aparecen y empiezan a destrozarle pues las ruedas del autobús, los laterales, la chapa, etcétera, ¿no? El capítulo además se llama Terror a 5 pies y medio, ¿no? Y existe también referencias en 1944, donde incluso hay unas caricaturas de Hitler que sale muy enfadado y es por culpa de los gremlins. Se titula la caricatura Gremlins for the Kremlin. Esto representa a Hitler con un avión nazi yendo hacia Moscú a bombardearlo, pero Hitler no llega a Moscú porque precisamente el avión lo empiezan a deshacer los gremlins en vuelo. Yo creo, perdona que te interrumpa, creo haber visto también en otro capítulo de Los Simpson a un gremlin, creo que estaba enganchado al autobús escolar de Los Simpson, quitando tuercas, quitando hasta que al final le destrozó las ruedas y se cayó por un barranco. Me imagino que es la misma criatura que sale en la parte del avión, etcétera. Sí, pues puede ser, exactamente. Yo tengo esta referencia de Los Simpson porque he encontrado un montón a lo largo de muchas series y de muchas referencias de dibujos animados, etcétera, ¿sabes? Pero bueno, era para poner simplemente un ejemplo de referencias donde veamos pues estos seres, ¿no? Sale en los Looney Tunes, por ejemplo, en los famosos dibujos animados salen también los gremlins, empiezan a salir en 1943, porque estos Looney Tunes son súper antiguos también,
con una caricatura que se llama El Duendecillo, también representa un gremlin. Vemos a Bugs Bunny, el conejo famoso, enfrentarse a un gremlin que intenta sabotear un avión donde viaja el conejo y tirarlo abajo. Había unos muñecos que se llamaban Furby, que también por ahí... los famosos Furbies. Exactamente. En los años 80 y 90, esos estaban inspirados en los mismísimos gremlins, dicen algunos, de las películas, sobre todo de la parte 1 y de la parte 2. Pero lo que queda absolutamente claro es que el origen moderno pues viene de los avistamientos que los pilotos de la RAF tenían en los vuelos de la Segunda Guerra Mundial a bordo de los aviones de combate que ellos pilotaban, ¿no? Estos duendes se paseaban por encima del avión, ya fuera por dentro de la cabina, sobre las alas, sobre los motores, empezaban a destrozar cables, conductos, tuberías, hasta que los derribaban por completo y se perdían el control hasta estrellarse contra el suelo, ¿no? ¿Pero estos son habladurías o realmente los pilotos los veían? Bueno, tenemos referencias históricas de pilotos bastante famosos que llegaron a ver estos gremlins. De hecho, hay un piloto de la Segunda Guerra Mundial, ahora os explicaré por qué es tan famoso, se llama Paul Tibbets, igual no te suena el nombre, fue uno de los... No, ahora mismo no. Pues fue uno de los que denunció estas presencias y fue uno de los pilotos del Enola Gay, el avión que echó la bomba atómica sobre Hiroshima. O sea que tampoco son testimonios de gente que fuera tan desconocida, etcétera, ¿sabes? Él decía que había extrañas criaturas que vivían dentro de los motores de los aviones y que cuando ellos salían o les daba por hacer alguna maldad, los aviones se iban al suelo directamente. Y en el año 1939 también, empezó una serie de accidentes dentro de la RAF, de la Fuerza Aérea Inglesa. Todos lo achacaban a fallos mecánicos y los mecánicos británicos pues no encontraban una explicación de por qué los aviones tenían esos fallos y se caían cuando salían en perfecto estado. Y entonces pues este piloto y otros muchos empezaron a hablar, tanto americanos, tanto... ingleses, incluso los nazis, los pilotos de la Luftwaffe, también veían estas criaturas. También ellos denunciaron este tipo de presencias y de hechos a bordo. De hecho, hay historias que dicen que la Luftwaffe y la RAF se culpaban mutuamente de que estaban inventando algún arma secreta que atacaba a uno o a otro, y claro, los dos bandos se acusaban, ¿no? Hay descripciones físicas de estos seres, las dieron los pilotos de la RAF. Decían que eran criaturas con una estatura muy pequeña, que eran súper feos, eran muy poco agraciados, como en la película, por supuesto, y que usaban unas botas puntiagudas. O sea que imagínate, el típico duende, pero vamos, de manual, ¿no? Claro, pero hay una cosa que me viene a la cabeza. Si los gremlins supuestamente se suben en el avión, etcétera, etcétera, lo destrozan y casi siempre acaban, digámoslo así, cayendo en picado. Sí. O sea, realmente, ¿los pilotos que cuentan que los han visto, que han tenido un accidente y han sobrevivido? ¿O bueno, es que lo han visto en el avión de un compañero, por ejemplo? No. Por ejemplo, tenemos los testimonios de los pilotos que sobrevivían. Tampoco el avión cuando se cae se tiene que ir de morro para que el piloto se mate, ¿no? Puede hacer, bueno, ha roto una tubería, ha hecho un aterrizaje de emergencia, ha destrozado el avión, pero el tío sale por su propio pie, ¿no? Entonces, por supuesto que son testimonios de gente que ha sobrevivido, ¿no? Eso, obvio. Y lo que ellos denunciaban es que estos duendecillos, entre comillas, lo que tenían era una habilidad enorme para destruirlo absolutamente todo a bordo del avión. Había pilotos de la RAF que incluso llegaron a diferenciar los gremlins hembra de los gremlins macho. A los hembra les llamaron incluso finelas, los catalogaban. Después había incluso las crías de los gremlins, que se llamaban witwes. Los iban catalogando según lo que veían, según la especie, etcétera. Y es curioso que también durante un tiempo se tornó, digamos que, diferente la situación, y estos gremlins, por decirlo de alguna manera, se empezaron a usar al revés, como amuletos para traer la buena suerte en los aviones, sobre todo que combatían contra el Luftwaffe, y empezaron a pintar los fuselajes de los aviones caricaturas de los gremlins para que les dieran buena suerte durante las misiones. Y el avión más famoso que llevaba un gremlin pintado en el fuselaje precisamente fue un avión que llevó a Eisenhower, al general,
americano que voló desde Inglaterra a Gibraltar el 6 de noviembre del 42 para dirigir el desembarco que hicieron los aliados en el norte de África. Se llamó, aquel avión se llamó el Red Gremlin, el Gremlin rojo, porque llevaba un Gremlin pintado de color rojo enorme de grande en el fuselaje. Incluso si metéis la foto, el nombre en Google Imágenes, pues os saldrá por ahí alguna foto del avión, que hay un montón. Era un B-17 de la Fuerza Aérea Americana y bueno, ese avión, por ejemplo, se hizo súper famoso dentro de las Fuerzas Aéreas, ¿no? Lleva otra referencia histórica, ¿no? Digamos. Pero sabemos, por ejemplo, de dónde, o sea, de dónde provienen los Gremlins de 5 siglos antes, pero no sé, igual que las hadas, por ejemplo, están en el bosque. Sí. ¿Se sabe dónde habitan estos tipos de seres o supuestamente habitan? Según los pilotos, habitaban, según estos pilotos, yo te hablo de los pocos testimonios que hay, porque también me imagino que hay mucha información que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y ya contamos con pocos testimonios, ¿no? Pero según los testimonios que hay, pues estos seres de la nada aparecían dentro de los aviones. Ellos decían que vivían dentro de los motores, que vivían dentro de los sistemas de los aviones. Esos duendecillos, pues que igual tú tienes un duendecillo en el microondas y se te estropea. ¿Dónde vives el duendecillo? Supuestamente. Pues no digas eso, luego cuando llegue a casa mirar el microondas de arriba a abajo, a ver si vaya a ser que esté dentro. Sí, porque en la peli también cocían algún gremlin dentro de un microondas. Sí, matarlo, la madre del protagonista lo cuece dentro, exactamente. Exactamente. Mira, en los años 40 había una publicación de una revista que se hacía quincenal, además era para pilotos, y el 18 de abril del 42 escribió un artículo un piloto que se llamaba Hubert Griffith, y aparecen sobre todo un montón de declaraciones de pilotos de la época que hablaban de los Gremlins como seres duendecillos, ¿no? Y ellos decían que incluso ahí había testimonios que variaban, porque decían que algunos estaban dentro de los aviones y que salían de la nada, y que otros surgían de las nubes y que se lanzaban en picado contra los aviones, se metían dentro de los aviones y andaban por el motor, por la cabina, incluso encima de ellos, por el panel de instrumentos, y les empezaban a romper todo hasta que el avión conseguía, pues, estrellarlo, ¿no? Ellos también decían en esas declaraciones que había, igual que te dije antes, de categorías de hembras, de machos, de crías, había gremlins comunes y había gremlins de altura. Los comunes se supone que eran los que vivían dentro de los aviones, y los de altura eran esos que salían de las nubes y se metían en los aviones. Y estos últimos decían que eran los más peligrosos, porque eran los que atacaban directamente a los cazas de combate que iban muy altos, pues de 10.000 pies para arriba, una cosa así. Los tenían catalogados pues por encima de esa línea y por debajo de esa línea. La historia, como se divulgó tanto, llegó incluso a los mandos de la Fuerza Aérea Británica, y bueno, se empezó a contar ya entre mandos, hasta arriba de todo del estamento militar, pues una supuesta existencia de seres en forma de duendes o lo que fuera, que al final se hicieron, vamos, legendarios. Tan legendarios que los pilotos de la RAF crearon una canción. La podéis encontrar en YouTube. No tengo el título, pero sí tengo la letra. Y si quieres te leo alguna estrofa para que entiendas un poquito también lo que decían. ¿Me la vas a leer o me la vas a cantar? No, cantarlo, porque entonces te destrozo el programa. Vale. Entonces vamos a hacerlo leído. Decía, esta es la historia de los Gremlins como se cuenta en Benson y Wick y San Eval. Serán nombres de alguien, no lo sé. Créeme, Patán, es cierta. Cuando estés a 7 millas de altura en el cielo, lo que es un infierno de soledad, y estés a 50 bajo cero, lo que no es precisamente calor. Cuando estés congelado y azul como tu Spitfire, como el avión, y tu miedo como un mosquito rosado, cuando estés a miles de millas de ninguna parte y no haya nada más debajo que la bebida, entonces verás a los gremlins verdes, amarillentos y dorados, masculinos, femeninos y asexuados, gremlins jóvenes y también viejos. No es bueno intentar esquivarles. Lo que has aprendido en la base no te ayudará a librarte de un gremlin, aunque te eleves, bajes o zigzagues. El blanco meneará la punta de tus alas. Los machos removerán tus mapas. Los verdes se beberán tu anticongelante y las hembras agitarán tus alerones. Los rosas se subirán a tu impermeable y harán piruetas sobre tu hélice. Hay un gremlin redondo de mediana edad que girará sobre tu cola como una peonza. Congelarán los objetivos de tu cámara, masticarán los cables de tu alerón, doblarán, romperán y destrozarán
y destrozarán, meterán horquillas de tostar entre tus llantas. Y esa es la historia de los Gremlins, como la cuenta Prue no sé qué, que no sé quién será, y pero es un hecho, a pesar de todo, para unos pocos. Esto es traducido del inglés al español, pero está curiosa porque la tenéis en YouTube. Metéis la canción Gremlins o alguna cosa así y os saldrá seguro. Pero bueno, para terminar, lo cierto es que fuese lo que fuese, las criaturas eran perversas, según los que las veían, no hacían otra cosa más que hacer destrozos a los aviones, y esto ocurría en plena Segunda Guerra Mundial, que, bueno, podía ser un duende, un espejismo, algún piloto borracho que también se hubiera subido al avión. Ahí quería entrar yo, porque claro, eso es lo que te iba a preguntar a nivel personal, si tú crees que pueden existir estas criaturas, pero aparte de eso, si ya siendo piloto, sí, si crees que realmente, no sé si, bueno, a cierta altura puedes ver visiones, luego sí, el estrés de estar en plena guerra, si puede afectar a que veas cosas o no. Hombre, yo me imagino que un piloto de combate, que ya de por sí está el hombre pues amedrentado de alguna manera, porque en cualquier momento le pueden pegar un cañonazo y ahí acaba su vida, pues en esa época, pues no es como ahora, te llevas tus controles, no puedes beber 12 horas antes de volar, etcétera, ¿no? Allí se tomaban sus tragos y se subían al avión. Entonces, imagino que alucinaciones las habrá habido absolutamente, seguro. Pero hay un montón de informes de casos de accidentes aéreos que no se sabe por qué ha sido o no se encuentra la causa, etcétera. Y te puedo asegurar que hoy en día a veces los aviones se rompen y no sabes por qué. A ver si van a ser los Gremlins. A ver si van a ser. Si alguno habrá, estoy totalmente seguro, ¿sabes? O cuando dicen, seguro, se me ha roto el coche y no sé por qué. Exactamente. Vete exactamente a saber y mira debajo el capó. Exactamente. Si ves algo... si ves algo verde que esté ahí entre tus bujías y tu carburador, pues corre, ¿sabes? Exactamente. Bueno, es una historia muy bonita porque es muy curiosa, y eso, que estamos acostumbrados a decir, bueno, esto es una invención de... Bueno, no sé quién rodó la película, la verdad, no me acuerdo del director, pero bueno... Creo, si no recuerdo, que es Steven Spielberg. Spielberg, te iba a decir, pero no quería meter la pata. Bueno, pues puedes pensar que es una historia de Spielberg de la ciencia ficción, pero no, absolutamente para nada. Tiene su base real, su base histórica, vemos que hay pruebas arqueológicas, o sea, de siglos atrás, y están ahí, están puestas, están de pie, todo el mundo puede ir a Nantes, allí a la famosa Capilla de Belén, a ver si de verdad están esas estatuas que parecen a los Gremlins, y si es cierto que igual, pues yo qué sé, hay unas gárgolas allí que son súper semejantes a los Gremlins. Y dirán que son unos gremlins. Bueno, ahora que lo dices, realmente si te fijas en la imagen, sí, que te viene a la cabeza de una gárgola, sí que sí le encuentras cierta semejanza. Parecido, sí, exactamente, sí. Pero bueno, es cuestión de ir y mirar, ¿no? No tenemos otra manera de averiguarlo. Pero yo doy muchas gracias al seguidor que me ha descubierto esta historia porque nos ha encantado. Y eso ya, pues eso, hablamos tú y yo de contarla en tu programa y había que contarla porque es espectacular, ¿no? Hombre, es como mínimo es curiosa, sí, que durante la Segunda Guerra Mundial la tensión que vive tuvieron que vivir esos pilotos, tanto de un bando como de otro, sí, que vean esas criaturas, uh-huh, o crean verlas, ya como mínimo es, vuelvo a decir, curioso e interesantísimo que haya llegado hasta nuestros días. Porque claro, todo el mundo piensa que no sucede nada, que bueno, solo eso, que es volar y tal, pero estamos hablando de personas realmente con una formación, uh-huh, personas que prácticamente podríamos dar, bueno, después de lo que has dicho tú, ya no lo digo tan seguro, pero dar su testimonio al 100% por válido. Uh-huh. Pero bueno, eso lo diríamos a día de hoy que no bebéis cuando voláis, ¿no? Claro. Pero en aquella... bueno, algún piloto borracho por ahí, ¿no?, que sabe las noticias. Pero y bueno, no, hoy en día la profesionalidad es absoluta, ¿no? Y dentro de los militares ni te cuento ya. Entonces, cuando un militar nos da un testimonio ovni, o un piloto comercial nos da un testimonio de alguna cosa extraña que ha visto en el cielo, a priori se le toma siempre con más garantía que una persona que esté en tierra por su punto de vista, porque profesionalmente puede distinguir y explicar mejor las cosas de en ese campo, y siempre es un testimonio con más certeza, ¿sabes? Pero bueno, siempre estamos abiertos a la duda, claro. Exactamente. Uh-huh. Pues Iván, muchas gracias por haber entrado a contarnos la historia de los Gremlins. Nada, un placer. En pocos días te volveremos a tener por aquí. Perfecto. Me gustaría que dieras un pequeño avance de lo que va a venir. Pues
Pues la verdad es que yo soy no soy fanático, pero sí soy un fiel seguidor de los casos de accidentes aéreos, de catástrofes aéreas, porque se aprende mucho, desgraciadamente, ¿no? Tiene que morir gente para que la industria avance, ¿no? También en el sentido de seguridad, ¿no? Cada vez hay menos accidentes y cada vez es más seguro viajar en todos los sentidos. Pero a mí me mosquea cuando nos quieren intentar vender un accidente aéreo que no lo es. Entonces, en el próximo programa con vosotros vamos a tocar el caso Germanwings. Hay un montón de claves, hay un montón de pistas, hay un montón de pruebas falsas y vamos a desmontar la versión por completo que indica que el copiloto Andreas Lubitz se suicidó, entre comillas, llevándose a tanta gente por delante con ese avión de Germanwings. Y con esto y lo que va a contar Iván no queremos defender a nadie ni quitarle importancia al asunto. Lo que pasó, pasó, está. Esas pobres víctimas no van a volver, sus familias, por desgracia, lo que han sufrido, no, eso no va a cambiar absolutamente. No, lo que pasa es que como profesional, pues tampoco me gusta que se culpe a un compañero. En el mundo de la aviación, hoy en día le puedes preguntar a cualquiera que se dedica a pilotar un avión que no se cree la versión oficial, además hay pruebas para ello, y lo único que vamos a hacer es poner las pruebas para que la gente decida exactamente si quiere creer la versión oficial o no. Pero nosotros os damos el material y vosotros decidís lo que queréis creer. Exactamente. Pues Iván, lo dicho, nos vemos dentro de una semana y un abrazo enorme. Pues otro para ti, Jorge. Encantadísimo estar en tu programa y espero estar un montón de veces siempre que me invites. Iván, buenas noches. Gracias, un abrazo, buenas noches. Cerca de la cumbre del monte Everest, en la zona de la muerte, en el límite de la cara norte, está lo que los escaladores llaman cavidad de botas verdes. Subiendo hacia la cumbre, a algunos montañeros les gusta parar y presentar sus respetos al escalador indio que yace congelado en el hielo, exactamente donde pereció hace 10 años, con sus botas verdes señalando su tumba. Nadie menciona jamás su nombre ni habla de cómo murió. Su cadáver se considera una advertencia. No pueden esperar piedad alguna en la zona de la muerte. La madrugada del 14 de mayo de 2006, un grupo de montañeros se quedó atónito al encontrar a otro escalador congelado, pero aún vivo, sentado al lado de botas verdes. Creyendo que no podían hacer nada por él, decidieron abandonar al hombre allí y seguir adelante. Las consecuencias de lo que se vio como una crueldad les perseguirá siempre. Recibieron críticas de personalidades y de los medios de comunicación. El escalador neozelandés Mark Inglis es el primer amputado doble que escala. Ha cuestionado su moralidad después de que los montañeros abandonaron. El alpinismo comercial ha hecho de la escalada un deporte despiadado. Mark Inglis se convirtió en un paria en el mundo del alpinismo al salvar al alpinista británico David Sharp en el monte Everest la semana pasada. El primer hombre que coronó el Everest, Sir Edmund Hillary, calificó el hecho de conducta egoísta por parte de los escaladores modernos. Su meta es llegar a la cima. Y el bienestar de cualquiera que se encuentren no les importa. El que me criticó no era cualquiera, era el héroe de mi niñez. Era mi héroe, y aún lo es, Sir Edmund. Creo que Mark Inglis actuó como un loco. Las críticas me dolieron, pero lo que me dolió más fue que el público opinó sin estar bien informado. Más de 30 personas pasaron ante el hombre herido esa noche. Pero sobre un doble amputado, Mark Inglis recayó toda la culpa por no ayudarlo. ¿Qué pasó realmente en el Everest? ¿Es que la fiebre por coronarlo transforma a los humanos en máquinas despiadadas? ¿O se equivocó Sir Edmund Hillary? Lo más difícil es pensar que la gente cree que pasarías ante un moribundo y no le ayudarías si pudieses. Y ahora en esta parte del programa vamos a tratar otro tema, por así decirlo, de altura, ya que venimos de hablar de los gremlins aéreos. Y tenemos al otro lado del teléfono a Manuel M. Gómez. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Encantado una noche más de estar contigo y con toda tu audiencia. ¿Qué tal? Manuel, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
Bueno, esta noche hay un tema muy interesante, que es el cuarto hombre. Un tema que ya se ha tratado muchas veces, pero no por ello deja de tener mucho interés. Cuando hablamos de cuarto hombre, hablamos de... Corrígeme si me equivoco. Por poner un ejemplo, cuando los alpinistas parece ser que están perdidos y ven algo que les guía. Efectivamente, hablamos de esas situaciones en las que muchas veces hay personas que están en una situación de un peligro inminente y de repente hay alguien o algo que se aparece y de una forma mágica le ayuda y le salva. Pues cuando quieras, Manuel, tanto yo como toda la audiencia somos todo oídos. Bien, como eternos buscadores que somos de la verdad, te voy a hablar hoy de este tema concretamente. Mira, deberíamos de preguntarnos si el cuarto hombre, como caso ya en sí, es algo que sucede para ayudarnos concretamente a nosotros o para ayudarse a sí mismo. Porque si es algo, o si es un hecho que sucede para ayudarnos a nosotros, ¿por qué no nos pasa a todos? Y solo a alguien, y en un momento muy, muy puntual. Siempre tendemos a pensar que somos el centro de las situaciones, y lo más importante. Y yo recuerdo, no sé si te acordarás de una película muy... antigua ya, que protagonizó James Stewart, en la cual que siempre ponen en Navidad en Estados Unidos, en la cual él iba a suicidarse y apareció un ángel. Y ese ángel tenía que ayudarlo a él para ganarse sus alas. Es decir, no era él el punto importante, sino que ese ángel, ese ser especial, tenía que ayudar a alguien para beneficiarse él. Eso podría darnos la respuesta a por qué no se nos ayuda a todos, sino a alguien en concreto. Claro, pero también la duda que a mí me asalta, seguramente a mucha gente, igual que he comentado al principio, que hoy tú has dicho que en ciertas situaciones de peligro se ve a ese ser o a esa otra persona, lo que también se puede pensar es que quizás esa imagen no la estamos proyectando nosotros mismos, ¿por esa situación de peligro o esa situación de estrés inminente? Bueno, yo eso no lo sé. Pero lo que te puedo decir, por ejemplo, mira, en plena guerra del Vietnam había un soldado norteamericano de origen mexicano que se llamaba Miguel. Entonces, en una misión de reconocimiento, llegaron soldados nuevos. Y a él le tocó un compañero que casualmente también se llamaba Miguel. Entonces se adentraron en la selva. Y en un momento dado, este compañero nuevo llamado Miguel le dijo: quédate quieto, agáchate. Justo en ese momento, cuando se agachó, los del Vietcong aparecieron y ametrallaron a todos, fallecieron todos. El compañero nuevo, Miguel, que estaba de pie, recibió un montón de balazos y no le pasó nada. Y sin embargo, el soldado que cuenta esta historia, se salvó. Él defiende el hecho de que está convencido de que era el arcángel Miguel que le salvó. Pero lo que está claro es que, fuera quien fuera, hubo un ser que de una forma concreta fue y le salvó. También escuché, porque esta historia ya la estudié, digamos, no para el programa, sino individualmente una vez. Supongo que también sería algo así como referirse al cuarto hombre. Una familia que tenía a su hijo postrado en la cama, muy enfermo, y bueno, a base de rezos, de que le ayudaran. De eso hay testimonios hasta de los propios médicos que vieron entrar a algo en la habitación, como una especie de ser de luz que se posó encima de esa criatura. Y no saben cómo esa enfermedad terminal de golpe desapareció. Sí, ten en cuenta que en este tema se entremezclan muchas posibilidades, porque según hacia dónde nos movamos, podemos entrar en el tema de los milagros, según hacia dónde nos movamos, podemos hablar directamente de ayuda angélica, de ayuda de ángeles,
y según hacia dónde nos movamos, se nos abren muchas más posibilidades. Porque yo estoy convencido, bueno, de entrada no es que yo esté convencido, es decir, ya se han demostrado matemáticamente 12 dimensiones y filosóficamente creo que se habla de 24. Entonces, es muy sencillo y muy fácil poder imaginar que en otras dimensiones hay otros seres. Si oís un poco de música de fondo, no os asustéis, no hay ningún ser extraño. Es que hoy empiezan las fiestas mayores en mi pueblo, ¿eh? O sea que... Bueno, como en todos sitios. Alegría, por lo menos, alegría. Sí. O sea que tranquilos. Entonces, es muy fácil poder pensar y poder imaginar que hay seres de otras dimensiones que no tienen por qué ser seres angélicos y que también pueden tener la opción de ayudarnos, o incluso podemos ir más allá. Está demostrado el viaje en el tiempo. Si el viaje en el tiempo está demostrado, ¿por qué no pensar también que en un momento dado seres de un futuro pueden en un momento dado echarnos una mano? Eso también es mucho hilar, porque suponiendo... Hilar muy fino. Sí, porque suponiendo que pudieran venir, claro, tendrían prohibido, a nivel ético, tendrían prohibido cualquier tipo de manipulación en cualquier tipo de hecho que pudiera variar el futuro, a no ser que a lo mejor salvando esa vida se pudiera saber que eso podría condicionar el futuro. Imagínate que tú salvas la vida de alguien que en el futuro va a tener un hijo que va a inventar la vacuna del cáncer, por ejemplo, para no volver a tener cáncer. Bueno, entonces ahí sí que puedes jugar. Quiero decir que posibilidades hay muchísimas. E incluso es muy fácil que no haya una sola opción, sino que pudiera ser que en algunos casos haya auténticas salvaciones angélicas y en otros casos haya pues seres de otras dimensiones. Hay muchas puertas abiertas. Lo importante es profundizar e intentar saber por dónde se puede mover la verdad. Pues vamos a centrarnos en eso precisamente, en el cuarto hombre, y averiguar un poquito más sobre qué puede ser o qué creemos que puede llegar a ser. Cuéntanos, Manuel, ¿en qué casos tienes constancia tú de que este ser haya interactuado? Mira, los casos más conocidos son los casos de los alpinistas. Porque ten en cuenta que ahí se baraja mucho en la altura, lo que es la enfermedad de la altura, ¿no? Cuando ya a mucha altura pierdes lo que es el oxígeno, y entonces el cerebro ya se... Al no tener oxígeno se maree, tienes mareos, pierdes el equilibrio y bueno, ahí pierdes la noción de dónde estás. Ahí justo es cuando se ha dado muchas veces el que una persona, y más en las condiciones climáticas, siendo de noche, habiendo nieve, que no ves absolutamente nada, de repente aparece alguien. Y ese alguien te indica el camino a seguir, que sin duda, si no hubiera aparecido esa persona, pues no se pone esa persona, ese ser que no sabemos lo que es, hubieras fallecido. Sin embargo, sigues las indicaciones que ese ser te dice y hay muchos casos que han salvado la vida. Por esa parte, es uno de los casos más conocidos. Y luego todas esas historias que te voy contando que te he ido diciendo a nivel individual, la del Vietnam. Hay casos muy conocidos en la Segunda Guerra Mundial, y en la mayoría de los casos yo me atrevería a decir que se parece mucho, que tienen mucho que ver con el tema angélico. Es decir, si tú me preguntaras a mí, directamente yo te diría, creo que en la mayoría de los casos estamos hablando de verdaderos ángeles, que nos protegen, que nos cuidan. Yo no sé por qué en algunos casos nos ayudan y en otros no, pero creo que realmente son ángeles los que vienen y nos ayudan. Yo creo que el cuarto hombre son ángeles. O sea, según tu opinión personal, el cuarto hombre es un ángel. Sí, porque fíjate un detalle.
Si barajamos la posibilidad del viaje en el tiempo, la norma a seguir es no alterar nada. Entonces, por ahí no lo veo. Y en el tema dimensional, ¿por qué a unos sí y a otros no? Se me escapa, quiero decir, los contextos en los que se mueven los actos siempre son temas basados en el bien, son ayudas celestiales. Yo no conozco casos en los que se barajen hechos al revés, hechos con maldad, donde te lleven a la muerte. Hay muchísimos vídeos en internet, vídeos que hay que poner en cuarentena. Algunos ya se nota mucho que están trucados, pero hay algunos que no lo están, y en esos vídeos puedes intuir que hay tema angélico. Y de hecho hay un caso muy conocido en el que unos cosmonautas rusos estaban en una estación rusa, vieron unas luces anaranjadas, y como esa estación rusa había tenido incendios, entonces rápidamente hicieron comprobaciones. Vieron que no había ningún tipo de incendio ni nada. La luz era del exterior. Era tan potente esa luz que durante unos instantes les cegó. Entonces, después de cuando ya recobraron la visión y comprobaron que no había ningún tipo de incendio, informaron que habían visto en el exterior 7 ángeles. Hay fotografías, ¿eh? Si nuestros oyentes buscan por internet, las podrán ver. Entonces, informar, claro, esto lo sabes, se mantuvo en secreto hasta que hace un tiempo ya se desveló. Entonces, informaron textualmente que vieron 7 ángeles durante unos 10 minutos. Incluso dijeron que esos ángeles les llegaron a sonreír. Durante esos 10 minutos, esos supuestos 7 ángeles siguieron a la nave, a la velocidad que la nave llevaba, y luego esos 7 ángeles desaparecieron. Y qué curioso que 7 son los arcángeles. Pues sí que es curioso, sí. No deja de ser curioso. Entonces todo nos hace pensar, o al menos a mí me hace pensar, que se mueve por el tema angélico. Lo que pasa es que, claro, siempre en estos temas, yo siempre digo, hay que seguir al que busca la verdad, porque el que dice conocerla te está engañando, porque en estos temas nunca tienes una confirmación. Entonces todo son sospechas, hipótesis, lo que uno cree. Entonces, bueno, yo pienso que es un tema angélico. Pero si es realmente un tema angélico, siempre entramos en el mismo debate. ¿Por qué a unas personas sí y a otras personas no? Pues ahí estamos. Yo no lo sé. Ojalá lo supiera. Pero también, ¿y por qué los milagros a unas personas sí y a otras no? ¿Y por qué si hay 500 personas espirituales, de las 500 personas 100 ven cosas y 400 no? Pues estamos en lo de siempre. El ser humano busca, y es una cuestión de fe. No tenemos respuestas. Estamos haciendo lo que llevamos, pues fíjate tú, 2000 años, 5000 años haciendo, buscando respuestas a las preguntas. Bueno, lo que está claro es el hecho. El hecho es que según en qué circunstancias se ven ciertas personas que prácticamente rozan el filo de su propia muerte, algo aparece para tenderles una mano y ayudarles. El por qué a unos sí y a otros no. Bueno, eso yo creo que tardaremos o no se descubrirá nunca. Quedará siempre ahí. Claro. Todos, el 100% de las personas, tenemos dones. Pero el 100% de las personas no sabemos cómo encontrarnos a nosotros mismos. Y todos tenemos situaciones y todos recibimos señales, pero todos no sabemos ni interpretarlas ni verlas. Ten en cuenta que el 2% de lo que vemos nosotros de lo que vemos diariamente en la calle, solo percibimos el 2%. Todo lo demás está sucediendo y sin embargo no lo vemos.
También imagino que tendrá que ver el ritmo de vida que lleva la gente hoy en día. Bueno, es que tú llevas hoy en día un ritmo de vida que... fíjate tú qué sencillo que es. Tú realmente estás tranquilo y dices, me voy a poner a meditar. O sea, te estás predisponiendo a hacer algo espiritual. Cuando hace 2000 años, tu ritmo de vida ya era un ritmo de vida espiritual. Fíjate la gran diferencia. A esto es a lo que nos ha llevado el ritmo de vida y la sociedad actual. Hoy en día resulta que nuestros cementerios están apartados de los pueblos. Todo lo que tiene que ver con la muerte está demonizado. Parece que vivamos como si la muerte no exista, ¿eh? Y sin embargo, en los tiempos antiguos, la muerte formaba parte del día a día, porque es que la muerte forma parte de tu vida. Entonces, hoy en día no sucede así. Entonces tú te pones a ver la tele, te pones a ver las noticias, ves la gente cómo muere y te parece que estás viendo una película. Parece que esto no vaya contigo. Y así es como vivimos las personas hoy en día. Y en el tema espiritual pasa lo mismo. Entonces, resulta luego que hay muchísimas cosas que se nos escapan de las manos. Es como abrir la palma de la mano y pretender recoger agua. Es imposible. Y así nos pasa con todo. Entonces tenemos que aprender a empezar a visualizar para poder empezar a entender las cosas que suceden. Tanto en el tema este del cuarto hombre como en todos los demás. Pero es que resulta que hoy en día hay un gran resurgimiento en el tema angélico. También porque lo que en los años 50... empezaron a nacer los niños índigo. Años 50, años 60, 70, 80, 90, hasta el 2000. Y ahora tenemos ya adultos índigo. Y estos adultos índigo son los que nos están enseñando y son los que han venido con unas misiones concretas, o los que hemos venido con unas misiones concretas. Uno es a transmitir la forma y manera de reconocer las señales, otros a sanar, y para todos hacernos entender que tenemos que volver a lo que un día fuimos, que es al mundo realmente espiritual, y a defender lo más importante, que es el amor. La palabra mágica, lo que define todo, es el amor. Y con el amor podremos entender todo. Y ya me estoy yendo del tema, amigo mío. Es que ya cuando me pongo... Cuando te metes... Yo estaba pensando ahora, mientras te escuchaba y hablábamos del cuarto hombre, de un caso que me ha venido a la cabeza ahora, que precisamente casi todo el mundo que nos esté escuchando habrá oído alguna vez hablar, tanto en programas de televisión o lo habrá leído en prensa, los famosos cadáveres del Everest, esos sí. Cadáveres congelados que cualquier alpinista que hoy en día suba por la escalofriante cifra de 60.000 euros, intentar alcanzar la cumbre, se los encontrará, prácticamente son un punto de guía. Sí. Pues uno de estos alpinistas que pagó esa enorme suma de dinero, no recuerdo bien porque tendría que volver a mirarlo, pero bueno, lo que tengo frescos en mente es que, bueno, por las circunstancias que fuera, quedó apartado del grupo, su grupo hizo cumbre, bajaron, él se perdió, ya prácticamente una persona que se pierde en el Everest en plena noche lo dan por muerto, sí. Porque esas temperaturas no sobrevive nadie. Lo dieron por muerto, su equipo bajó al campamento base y no recuerdo mal si tardó un día y medio, dos días, y llegó al campamento base totalmente desnudo. Cuando la gente, claro, asombrada porque eso era prácticamente imposible, y él relató, bueno, que una de las, parece ser de las señales de hipotermia y demás, aparte del frío, es el calor, se empezó a desnudar, etcétera, ya tendría que haber prácticamente fallecido cuando vio a un alpinista. No recuerdo si fue a un grupo que como que le hacían señas, que lo llamaban para que los siguiera, y entonces los comenzó a seguir y prácticamente lo llevaron hasta el campamento base. Incluso él recuerda escucharlos hablar y le guiaron por el descenso hasta que ya consiguió él recordar el camino que le quedaba y llegó al campamento base, pero llegó con prácticamente medio cuerpo congelado.
pero es de las pocas personas que ha podido sobrevivir de esa manera en el Everest, y él asegura que fue gracias a esos, ellos, él los llama, a esos otros alpinistas, porque tal cual los vio, eran así. Iban con sus botas, iban con sus gafas, con sus piquetas, con sus monos, con sus bombonas de oxígeno, iban, o sea, él estaba seguro que lo que había visto eran personas. ¿Podría ser un fenómeno espectral? Podría ser. Hay gente que dice que son fantasmas, otro, como los llamas tú, son ángeles, otros dicen que son prácticamente visiones del propio cerebro que, por autosupervivencia, cuando ya se ven ciertas situaciones, proyecta esas imágenes. Yo personalmente no comparto esa tercera teoría. Yo tampoco. Pero el caso es que esa persona llegó prácticamente, o sea, medio cuerpo, voy a decir, congelado. Tendría que haber muerto, porque era una muerte segura en el Everest, y no murió. Curiosamente murió hace 2 años, si no recuerdo mal, de un paro cardíaco. O sea, no te mata de congelación a menos 40 grados, pero... O sea, en lo que coincidimos, amigo Jorge, es que alguien o algo lo ayudó. Algo, según él, intercedió entre lo que era su muerte segura y lo ayudó a bajar hacia el campamento base. Eso está claro. Podría haber sido... O sea, alguien podría decir que es un fenómeno espectral, una impregnación, que por las circunstancias en un momento dado climáticas cuadraron en ese momento, podría ser algún grupo fantasma que no interfiriera en él y él se beneficiara. Pero desde el momento en que ya le estaban diciendo a él, acércate, ya esa teoría desaparece. Sí. Ya no es válida. Entonces ya nos la quitamos de encima. Nos queda otra opción, que podrían ser fantasmas, ¿no? Podrían ser. Gente dice que quizás son los propios fantasmas de los otros alpinistas fallecidos en la montaña, que se quedan ahí para ayudar al resto. Bien, podría ser. Esa es plausible y posible. Y la veo más posible en este caso, que es lo que te decía antes. Siempre no tiene que ser una sola opción. Siempre pueden haber varias opciones. La veo más posible que sea un fenómeno angélico, porque el fenómeno angélico tiene otras características, y estas sí estaban vestidos como alpinistas, como compañeros. Creo más lógico que pudieran ser espectros ya fallecidos allí, que en un momento dado se le aparecen a él para ayudarlo. No sé qué opinarás tú. Yo opino que, bueno, me inclino más por la temática que suelo tocar yo, que posiblemente sea eso, algún otro alpinista que haya quedado ahí, pero tampoco puedo poner la mano en el fuego porque estamos en lo mismo. Hay otra persona, varios alpinistas que han quedado abandonados en la montaña y han fallecido, no han tenido supuesta, bueno, quizás sí, pero por otras circunstancias no lo pudieron contar. Pero bueno, yo he nombrado los cadáveres del Everest porque son los más conocidos, pero bueno, el fenómeno del cuarto hombre casi siempre se suele dar en cualquier montaña. Ya cuando el ser humano roza lo que se llama mal de altura, sí. Y ya prácticamente se ve perdido, es cuando esa mano se tiende de la nada a ayudar. Aunque también sé de casos, por ejemplo, de accidentes de tráfico, de aparecer alguien para ayudar, para decirle a esa persona, tranquilízate, que viene de camino, emergencias, quien sea, y cuando realmente llega la policía de emergencias, la víctima atrapada en el coche relata que había una persona ahí hace un momento, y los bomberos o la policía buscan y ahí no hay nadie. Bueno, y tenemos el caso, por ejemplo, que creo que hace un par de años sucedió en Estados Unidos, del coche que cae en el río con un bebé y la madre, y cuando van los bomberos y los policías a rescatarlo, están oyendo a la madre. Y la madre había fallecido. Y la madre había fallecido. Ahí tenemos ahí está muy claro que es la madre. O alguien, o puede ser, siempre cabe la posibilidad de que sea alguien que está haciendo la voz de la madre, que también es plausible. Pero bueno, lo más lógico es que es la madre que está protegiendo a su hija. Y ahí no tienes la opción del cuarto hombre. Es decir, son varias opciones. Y todas se pueden dar, según qué caso. Y estamos en lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Por qué a algunos sí, a otros no? Pues porque a lo mejor forma parte también de su propio destino. Sí, cierto, quizás algunos... A lo mejor el accidente que ha tenido esa madre
no estaba escrito, no tenía que tenerlo. Y lo ha tenido, y había que, y tenía que ser corregido. Podría ser. Podría ser. Podría ser que quizás estas personas, su destino sí era tener ese accidente y su destino sí era ver a esas criaturas y contarlo. Es un poco parecido a la serie esta de películas de, ¿cómo se llama? Creo, Destino Final, ¿no? Sí, que ven la muerte, de claro, alguna manera, la ven en sueños antes de que ocurra. Bueno, yo sé que hay una colección de películas que esquivan a la muerte. Y la sí, muerte sí, les, Destino les Final. Busca, es esta, ¿verdad? Uh-huh. Y la muerte les busca, como diciendo, decir, no, no, no te puedes escapar. Pues aquí puede que sea al revés. Puede que sea que están en una situación de muerte que no les pertenece y por eso alguien llega. Y dice, ¿y por qué a algunos sí y a otros no? Porque es que a los otros sí les pertenecía el momento de morir. ¿Quién sabe? Ahí queda... No lo sabemos. Esa incógnita. Está claro que, a ver, cuando hablamos del cuarto hombre, la gente dirá, ¿por qué el cuarto? Bueno, se le ha puesto ese nombre, pero referirse al cuarto hombre siempre es para referirse a lo que he dicho antes, esa mano que se tiende de la nada para ayudar a alguien que en una situación realmente lo necesita. Sí, y quien claro, más claro, o quien menos que nos esté escuchando seguramente habrá conocido la historia de alguien que habrá dicho, o lo típico de es que tú tienes un ángel que te protege porque en aquel accidente tú tendrías que haber acabado de tal manera. Mira, yo te voy a contar un caso muy curioso. No es una situación límite, pero sí es una situación de un ángel, o de lo que yo creo que era un ángel. Yo tengo un pequeño trozo de tierra y tenía que arreglarlo. Entonces me disponía a ir a mi masía a arreglarlo, pero haciéndolo poquito a poquito. Me encuentro en la gasolinera a una persona muy pobre, pero un mendigo, pero muy, muy pobre. Entonces me pedía dinero y le di lo que tenía, 3 o 4 euros. Y no tenía ni dónde dormir. Y entonces le dije, pues mira, si quieres, oye, hasta que tengas algo te dejo que te quedes en la masía, antes que quedarte en la calle, ¿me entiendes? Y me lo llevé a la masía. Le pregunté el nombre y me dijo que se llamaba Javid, que ya el nombre tiene tela, ¿no? Bueno, y me dijo que era, no recuerdo muy bien de dónde. Entonces, como me daba pena el hombre, le dije, mira, mañana te traeré comida. Y efectivamente, al día siguiente le traje comida. A los 2 o 3 días, volví y ese hombre ya no estaba allí, amigo mío. Pero no solo no estaba allí, sino que toda la extensión de tierra que yo tenía, que eso para limpiarlo se necesitarían 2 o 3 meses, me lo había hecho el hombre. Bueno, cosas curiosas que ocurren. ¿Cómo te lo puedes explicar esto? Yo, desde este punto de vista, desde este estudio, no puedo explicarlo porque ni conozco tu extensión de tierra ni conozco nada. Mira, ese trozo, para limpiarlo se necesitaban 2 o 3 meses haciéndolo una persona. En 2 o 3 días, ojo, yo no le había pedido que me limpiara nada. Pero se ve que el hombre agradecido lo hizo, pero ¿cómo lo pudo hacer en 2 o 3 días? Y no se despidió de mí ni nada. Bueno, ahí queda la incógnita. Por eso siempre que veas a un mendigo, ayúdale, porque a lo mejor hay un ángel detrás de él. Por desgracia, últimamente demasiados. Sí, demasiados ángeles con cara de mendigos. Por desgracia, la época que nos ha tocado vivir es realmente para esta situación un desastre. Pues sí. Pues Manuel, ya para terminar, tu opinión personal de lo que es el cuarto hombre. Bueno, ya te he dicho anteriormente, creo que el cuarto hombre, como te has dicho antes, son seres que vienen directamente a ayudarnos. En algunos casos son ángeles, creo que en la mayoría, pero en otros, como hemos estado hablando en el programa de hoy, pueden ser desde espectros que en un momento dado nos ayudan. En otros casos pueden ser familiares y en algunos yo también creo que pueden ser seres de otra dimensión. Pero en la mayoría creo que son ángeles. Bueno, lo que coincidimos todos es que sean quien sea, vienen para ayudar. Y eso es lo importante. Necesitamos mucha ayuda, amigo mío.
Pues entonces nos quedamos con eso, en que vienen para ayudar. Sí. Pues Manuel, muchísimas gracias por haber entrado esta noche a contarnos esta gran historia del cuarto hombre. Gracias a ti, hasta la próxima y un saludo a todos los oyentes. Pues Manuel, buenas noches y a disfrutar de las fiestas. Ahí vamos ahora, al ataque. Buenas noches, Manuel, un abrazo. Gracias, gracias. Y con esto terminamos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nosotros nos despedimos y volvemos dentro de 7 días. Que pasen una muy feliz noche.